Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal. Hoy tengo para mostraros una colección súper bonita para hacer Project Life. La ha sacado Rita Rita y se llama My Rita's Diary. Me ha encantado, es preciosísima, así que si queréis verla al detalle, continuad conmigo. Bueno, pues como os he comentado, este es el kit que ha sacado Rita Rita para hacer nuestro Project Life durante el próximo año 2022. La verdad es que ha elegido unos colores muy bonitos, muy naturales, neutros, que nos pueden combinar bien con todas las estaciones del año y que a mí, bueno, pues me ha encantado. Así que os voy a mostrar todos los complementos al detalle. Para los que no conozcáis esta manera de recopilar recuerdos, bueno, pues se trata de usar carpetitas de este estilo. Las podemos fabricar nosotros o comprarlas ya hechas, como es en este caso la que nos ofrece Rita Rita, con este estampado tan bonito de florecitas. Me parece todo un acierto, y por dentro vendría forrado con estas flechitas. Tiene un lomo de 7 centímetros y medio, por lo tanto es de gran capacidad y vamos, en mi caso desde luego creo que me vendría súper bien para todo el año. Entonces ahora necesitaríamos funditas para meterlas dentro. Cualquier tipo de estas funditas que tenéis también en Rita Rita, bueno, pues os valen. Las tenemos en diferentes formatos. Aquí sería, por ejemplo, nos vienen 10 funditas con 3 bolsillos, aquí con 4, aquí con 2, aquí es un bolsillo entero y aquí un mix. Nos vienen varias de todos los formatos. Bueno, pues la verdad es que vienen súper bien para combinar nuestras fotos con tarjetas, con decoraciones. Y ahora lo que tendríamos que hacer son introducirlas por los agujeritos del centro, ya que vienen 4 agujeros. Pues las ideales para este álbumcito son los agujeros que nos quedan en el centro. Y como os digo, me parecen unos colores muy bonitos y ahora veréis qué ilustraciones más elegantes y más preciosas tienen. Os voy a mostrar todos los complementos. Tenemos este kit de papeles especiales y nos vienen 6. 3 son papeles vegetales y 3 son acetatos. El primer papel vegetal es este de arco iris. La verdad es que queda súper mono y podemos hacer pues más páginas, decoraciones, bolsillos extras. En fin, le da un toque muy especial este tipo de papeles. Este de las camaritas también queda muy bonito. Y luego este un poquito más básico con las flechitas. Y luego los 3 acetatos. Uno sería este de las flores así un poquito más grandes en negro. La verdad que hubiera estado también muy bien así en tonos blancos o en los tostados así de la carpetita. Quedan súper bien, les da, como os digo, un toque muy especial a todo lo que incluyamos este tipo de papeles. Este de las ramitas. Y por último, este que son florecitas pequeñas en blanco, que queda también súper monísimo. Os digo siempre, estos kits de papeles, bueno, pues están súper súper bien y son la verdad que todos muy bonitos siempre, y la verdad que podemos hacer un montón de cositas con ellos. Y tenemos también este bloc de tarjetas decoradas para recortar, y luego tenemos este kit de pegatinas. La verdad que estos blocs de tarjetas son súper bonitos, os los voy enseñando porque vienen 2 modelos de cada una, y al final han incorporado también una novedad muy chula, ahora os lo muestro. Y las pegatinas tienen un grosor muy bueno, y mirad, serían estas de aquí, para que veáis un poquito pues las frases que tienen, que nos puede pegar, como digo, en cualquier momento del año. Este sería así como más en banditas con diferentes tipografías. Los números. Y este con banderolas, así en vertical, en horizontal, con los circulitos, para, bueno, me parecen súper súper bonitos. Mirad al detalle un poquito. La verdad es que están chulísimas y, como os digo, tienen muy buen grosor. Voy a mostraros el bloc de tarjetas. La verdad es que a mí estos blocs es que me parecen, vamos, súper súper maravilla. Nos vienen 2 modelos de cada.
y ves que, bueno, pues vienen combinados súper bien. Nos vienen muchas tarjetitas decoradas con frases, nos vienen ilustraciones para poner journaling, para poner fotos, o sea, desde el primer comienzo del año, ¿veis? Año nuevo, los propósitos. O sea, que me parece estupendo. Voy a irlo pasando para que lo podáis ver todo al completo. Al final del todo nos viene como unos precortados, sí, porque no tienen adhesivo por detrás, y nos vienen unos tags, corazones, circulitos, más banderolas, títulos, o sea que me parece súper, súper chulo. Pues como veis, tenemos un kit súper bonito. A mí me ha inspirado un montón para realizar Project Life o incluso un diario creativo, porque bueno, le podemos dar siempre a estas cositas el uso que cada uno quiera. Que bueno, que me despido hasta muy prontito, que os mando muchos besos como siempre. Hasta luego, adiós.